¿Qué tal, amigos? Buenos días. ¿Qué tal se están pasando en la cuarentena? Pues el día de hoy voy a hacer el video de lo que le he modificado a mi carro. Muchas personas me preguntan: Sayan, ¿qué le has metido? ¿Cuánto te ha costado? ¿Qué marca es lo que le has metido? ¿Para qué sirve? Y todo ese rollo. Entonces, en este video voy a aclarar todas sus dudas y vamos a ver todo paso por paso qué es lo que le he metido a mi carro. Empezamos. Muy bien. De lo primero que vamos a hablar, obviamente, es de la suspensión, ¿no? Porque de arriba no le he modificado nada, motor, todo eso, transmisión, todo está exactamente igual como la compré. Mi carro es una 1999 Grand Cherokee WJ Limited, que es la V8, ¿ok? Entonces, lo primero que yo le modifiqué a este carro fue la suspensión. Esa suspensión, como pueden ver, son tijeras. Todas las suspensiones marcan modificaciones Contreras. Así que esas tijeras son brazos largos para que cuando haga este recorrido, o sea, todo este recorrido, puedas hacerlo sin que el diferencial se jale, ¿ok? Esas tijeras son con Heim, tiene Heim aquí, buje acá y buje adentro, digo, Heim adentro. Abajo tiene puente, o sea, no están agarradas del chasis normal. Tiene un puente que está de placa donde se agarran las dos tijeras, ¿ok? Otras me preguntan, ¿y cuánto está levantada? Está muy raro porque esos resortes, si los miran, son de 12 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De hecho, son de 11. Ni sabía que eran de 11. Son de 11 vueltas y traigo un aumento aquí abajo de 2 pulgadas. Ok, ya la medimos y nos dimos cuenta que la altura que yo traigo son 4.5 pulgadas. Cuando le metí las 35, que son estas llantas, antes traía 32. 32 y no tenía problemas, no pegaba ni nada, abría bien y todo el rollo, ¿no? Cuando me brinqué a 35, no la levantaron más, se quedó exactamente igual, simple hecho opté por quitarle los fenders que traía y recortarla un poco. Miren, aquí tengo un montón de viaje y si se van para este lado, acá el resorte está comprimido, miren, está comprimido y la llanta todavía tiene un pedazo de vuelta aquí. O sea que aquí estoy en el límite de mi flex, creo que me falta un poquito más, pero por afuera ya empezó a pegar un poquito la llanta, mira aquí. Por aquí ya está pegando un poquito la llanta. Así que aquí estoy como quien dice en el límite, obviamente le puedo cortar un poco más para que ya abra bien. Llantas, ¿qué llantas traigo? Son llantas 35, rin 17, 12.5, General Graver X3. Ok, esas llantas yo la neta iba a agarrar Patagonias, porque a mí me gustan un montón las Patagonias. Pero un amigo las tenía un poco más baratas. Son llantas de la competencia. Quiere decir que las usaron en un circuito solo una vez y las dejaron, ¿no? Entonces aquí por aquí dice Lucas Oil, algo así. ¿Dónde? Creo que aquí está. Por aquí dice Lucas Oil de que las corrieron en el circuito, ¿ok? Y pues también como pueden ver están mochadas. Esto lo hacen para que tengan un poquito más de agarre. Yo la neta no lo hubiera hecho, pero pues ya están así, ni modo. Y rines son unos Procom de fierro 17. La neta, yo les recomiendo un montón que se agarren 17 por simples cosas. La WJ viene con 16 de agencia. 16 de agencia, si tú vas a buscar llantas usadas, es casi imposible que encuentres llantas usadas. Y si vas a agarrar llantas nuevas, tienes mucha llanta con tanto nuevas como usadas. Y más aparte, la masa grande, la WJ, te hace compatible con muchos otros diferenciales, ahorita lo voy a explicar. Ahora, nos vamos a enfrente. ¿Qué le he metido enfrente? Muy bien, pues ya explicamos lo que son llantas, rines, tijeras. Ahora nos vamos a la dirección. En la dirección es un tubo DOM con Heim en los dos lados. Los dos brazos de direcciones que es este y este. Y la track bar también es de Heim. Como pueden ver, aquí tiene Heim. Esta es la que te ocasiona el bamboleo cuando tú no la largas o la haces como debe de ser. Si ustedes batean por el bamboleo, hacer una dirección de Heim, casi casi es 100% seguro que lo elimina porque absorbe todo el juego. Todo lo que está rígido como un buje, como aquí arriba, aquí, es rígido. Oye, me di cuenta que no traigo una tuerca de este lado. Bueno, no te va a ocasionar bamboleo si tú le metes este tipo de dirección. Y también te asegura, la mía de hecho ya está doblada. Si la miran bien, está como curviada hacia adentro porque he pegado con piedras, aquí se puede ver. Pero un tubo
el de agencia es mucho más delgado. Entonces meterle esto te ayuda mucho. Este diferencial tampoco es de la camioneta. Les voy a explicar algo muy tristecillo. Las de Blue J de 8 no se les puede meter locker. No existe un locker para un Blue J de 8. Entonces lo que tienes que hacer, bueno, lo que yo hice, primero le cambié el diferencial de enfrente, que es un Dana 30 de una Blue J de 6 cilindros. Esos diferenciales son abiertos, no vienen semipositivos, por lo cual sí te puedes meter locker, y es lo que yo hice. Yo le cambié el diferencial y le puse el locker enfrente. Y ahorita vamos a explicar la parte de atrás. Y pues un buen estabilizador, esta marca yo la recomiendo mucho, es muy buena. Esta lo patrocinó Baby hace unos cuantos, y de hecho ya está chorreada, así que ya ocupas patrocinarme otro. Entonces, aunque ven que está chorreado, no bambolea nada. O sea, hay suspensiones también hechas, y ustedes hacen la geometría en la suspensión, porque todo eso tiene que ver con geometría, con que todo quede cuadrando, que nada quede movido, todo eso tiene que ver. Aunque no lo crean, las matemáticas aquí se usan mucho, y la geometría. Una buena suspensión que está exactamente al 100% bien anivelada no ocupa ni estabilizador. Y lo he visto. Entonces, ¿qué más me falta de aquí? Amortiguadores, son Procom de 30 pulgadas. Esos ya los tengo que cambiar, ya tienen mucho rato. Y pues, la neta, yo los agarré de gas, y de gas se me hacen mucho más bien, porque como es un carro más pesado, de gas es el paro mejor. Y, ¡ay! Por fin, la defensa. La defensa es una defensa de placa, tiene esos tres hoyitos que es para el high lift, para el slinger y para los grilletes, que van aquí los grilletes. Entonces los pongo y te doy dos foquitos aquí. La neta yo la pedí así, ¿por qué? Porque de hecho ahorita que me subí este como muro, mide como más de medio metro, aunque en el video se va a mirar como una piedrita. Miren, va para un lado. Me lleva como aquí. Está más alto. Ahorita que quise subir, era, ¿eh? Ya topé. Y ese era mi gran miedo, que topara, porque las llantas obviamente no están enfrente de la defensa, están atrás. Te lo voy a cobrar. Entonces, yo por eso quería una defensa cortita, chaparrita. Y aparte que no tengo winch ahorita, siento que el winch la va a sacar un poco más, ¿no? Entonces mi elección fue una defensa así, con su mallita, portaplacas, los dos faritos. Y que no estuviera toda de tubo, porque a mí no me gusta toda de placa. Por eso tiene también otra cosa muy importante. Al momento que ustedes instalen defensas de este tipo, muchas veces llegan y dicen, ah, pues, yo te lo doy al cerro, házmela nada más para vista, ¿no? ¿Qué va a pasar si tú la pides para vista y en algún momento te atoras y te jalan de aquí? Pues todo esto se va a arrancar. Se va a arrancar porque esto que ustedes tienen, pues si no sabían, no es chasis, en las Cherokees es compacto. Miren, es muy delgadito. ¿Cuánto mide? Milímetros de delgadito. Entonces lo que se hizo es reforzarlo de aquí. Como miren, le pusieron una placa. La neta no sé de cuánto sea, pero es una placa, está reforzado de aquí para enfrente, las dos puntas, para si yo ocupo jalar, que no me pase nada y no se me arranque la defensa. Es muy importante, porque luego se las arrancan y andan llorando porque ustedes vieron un jale que era más barato cuando debieron agarrar algo que era más caro. Y vámonos para la parte de atrás. Ok, ahora nos vamos a ir a la parte del medio, se puede decir, más atrás. Los rock sliders, si miran todo esto, esto se ocasionó porque yo puse los rock sliders después de que le di en la madre a la puerta, ok. Entonces, los rock sliders más que nada son para evitar que, por ejemplo, si yo ahorita decidiera darle derecho, ¿no? En vez de que este pegue así la puerta, ¡pum! Y se rompa todo, va a pegar aquí. Pega aquí. Es más, mira, como pueden ver, la diferencia, miren. Miren cómo se, antes de que tuviera rock sliders, todo eso se destruyó. Ya lo puse y luego pegué aquí. Todo eso, esos rayones que están aquí en el rock slider, hubieran pegado en esta puerta. Y me hubieran quebrado mi última vistita que me queda. De hecho, última vistita. Y pues los rock sliders son un parote, ¿no? Muchos los agarran así, que se den así. A mí no me gusta porque siento que también te quitan un poco de altura y no se miran estéticamente para el 4x4, no se miran muy bien. Así que yo los hice como en grado. Tiene una inclinación hacia arriba, pegado a la puerta, para que sea... Mira, a mí se me hace que se vea muy bonito. Y tiene una mejor función.
Y aquí se pueden mirar las tijeras más. Y aquí está el puente que les comentaba hace rato, de donde están agarradas las tijeras. No están agarradas. Normalmente, si no tiene este puente, le meterías aquí. Mira una vaquita, San Antonio. Una vaquita, una mariquita. Lilian. Ah, Lilian, espérame, es que mi sobrinita le gustan las mariquitas. Ay, monía. Espérame, espérame. Uy, ya lo mataste. No, no lo he matado, se está haciendo la muerte. Ahí está. Una vaquita de San Antonio. Mira, Lilian. ¿Qué es esto, Lilian? Un pequeño corte. Ya se fue. Ok. ¿Qué más? Rock sliders atrás. Las de Blue J sufren mucho. Mucho por el triángulo que tienen acá atrás. Ok. El triángulo que lleva una Blue J, que es el Trilink, este está reemplazado por este de Heim. Tiene Heim atrás, Heim aquí, Heim allá, lo cual te permite una mayor flexibilidad. Cuando tú levantas el carro, la WJ atrás, si no le pones el aumento, si te vas a quedar con el boomerang original y no le pones el aumento, los bujes se van a vencer y se va a tronar y van a estar pegando, o se te va a romper la base y el diferencial pues se va a desalinear, ¿no? Así que tiene el boomerang aquí con los tres Heims y esas barritas. Como miran, está levantada solo 2 pulgadas con aumento de atrás. Los amortiguadores siguen siendo los normales. Y miren, es un flex considerable, aunque está con la suspensión stock. Obviamente que he pensado ya meterle más altura atrás, porque ahorita está la camioneta está como así. Entonces le voy a meter altura atrás. Amortiguadores de unas que serán 29 pulgadas y unos resortes para que me levante 4. Ya quede más anivelada. Pero atrás es todo lo que traigo, las barras, el trilling y todo. Ah, algo muy importante. Recuerden que les dije que enfrente no se podía meter locker. Pues adivinen qué, atrás tampoco. El diferencial de una Blue J de 8 es un Dana 44 semi positivo de aluminio. Aquí les quiero decir con aluminio, la bola que miran ahí, la bola diferencial es de aluminio. Entonces cada vez que me iba de ruta y le pegaba una piedra con esa bola, empezaba a chorrear aceite. ¿Por qué? Porque el aluminio, como saben, es más ligero, pero es menos resistente. Se raspa y se quebra rápido. Entonces, el diferencial que ahora traigo atrás es un diferencial de un JK. Como pueden ver, ahora la bola es de metal. La bola es de metal y el tubo este es mucho más grueso que el normal. Y también trae un refuerzo aquí atrás, que es el truss, que es para reforzar, y aparte de reforzar, pues es la basecita del trilling. Del trilling que está enfrente. Entonces, pues es todo lo que le he metido a toda la camioneta. Llanta, rines, suspensión de atrás, suspensión de enfrente, amortiguadores. La raca ya la traía. No la es, la hizo un amigo. El de Jeep World, si siguen a Jeep World en Facebook, él la hizo. De hecho, era de él la camioneta esta, bueno, el cascarón. Y pues cualquier duda que tengan pueden comentarla, y si quieren saber precios, no se los digo aquí porque para cada cambio cambia, pero miren, nos vamos a ir como parte por parte y les voy a decir más o menos. Las llantas a mí me costaron $700 las 4, ok. Los rines me costaron $336 en la Fuel World Parts, que son los Procombi, estaban en especial, creo. En la dirección cuesta $380, las dos barras, esta y esta con Heim. La track bar vale, creo que 180, ¿no? Como $180. Y la maniobra para levantarla, pues ya es algo, esa no te sabría decir porque siempre fue incluido todo, así que no sabía desglosar la mano de obra. ¡Qué lindo! Los resortes, te vas a gastar unos $120 en los resortes. Yo te recomendaría que de una vez le metas resortes a la altura que lleva y no le metas aumento como yo, para que se mire estéticamente mejor. Entonces, ya si tú quieres meterle resortes más altos, pues métele unos de 13 vueltas para que tenga 4.5. Ya está en ti si quieres cortar o no. Si quieres cortar, si no quieres cortar, levántala más. Si no quieres levantarla tanto, yo no soy fan de la altura. A mí se me hace que un carro es más estable y tiene más agarre mientras más esté pegado al piso. Entonces yo decidí 4.5 de pulgadas
puedo meterle 35 y miren, no va a pegar. Bueno, ahí estoy en el límite, ¿no? Pero es una buena, buen flex que tiene, es buena distancia que tiene de flex. Las tijeras, esa, no me acuerdo. Las tijeras, creo que las tijeras fueron $500 y el puente eran otros $300, algo así. Eran como $800 por las tijeras y las dos tijeras y el puente. Aproximadamente, repito, cada carro cambia, qué tipo de material quieres cambia el precio y todo ese rollo cambia el precio. Rock Sliders cuestan, ¿cuánto cuestan? $380, así como están. Dependiendo. La defensa, esta defensa normalmente vale arriba de, creo que $600, $600, $700. Así que hagan cuentas de todo lo que le he metido. Yo tengo con este carro desde el 2015 y hasta ahorita quedó como está. Así que yo no soy una persona que tenga un chingo de feria, pero ahí la llevamos, ¿no? Cada quien le mete lo que puede, ¿no? Lo que puede. Yo poco a poco, lo bueno que ahorita me está yendo bien. Me está yendo bien, entonces por eso le puedo invertir un poco más de dinero. Y porque ya me exige más, ¿no? Porque a veces miran los videos que yo voy con carros bien grandotes, ¿no? Y me meto de todas maneras, porque de todas maneras, ¿qué va a pasar, no? Pero eso es, si le quieres invertir, úsalo, porque ese es el chiste de este show de andar en el 4x4. Ahorita no se puede, ¿no? Porque estamos en cuarentena. Pero eso es todo lo que tengo que decirles, amigos, de este es mi carro, toda la explicación de todo lo que le he metido. Y pues ustedes miran por dónde paso. O sea, no te voy a decir que paso por donde sea, pero sí paso por lugares que tienen nivel de dificultad 2-3, como las antenas, el XJ, el Grappa, Hakume. O sea, todos lugares que hemos ido yo le he dado y no me ha ido bien. Entonces, cualquier duda que tengan, coméntenme qué modificaciones ustedes le han hecho a su carro, me interesa saber qué carros tienen, todo ese rollo. Síganme en Instagram, Facebook, tengo grupo de WhatsApp, comenta tu número de teléfono y te agregamos, ahí nos ayudamos entre todos, metemos acá explicaciones, si tienes problemas ahí comentamos, entonces nos ayudamos. Entonces, estén seguros, amigos, recuerden que son momentos difíciles ahorita, debemos de estar unidos en el significado figurativo, unidos en apoyarnos, en que esta epidemia no se torne algo como en otros países, ¿no? Yo sé que hay mucha incertidumbre de la gente que cree o no cree, pero créanme que si dicen que nada más se muere el 10%, traduzcan eso a su familia. Si su familia son el 100%, el 10% sería una persona, así que piénsenlo. Entonces, no me quiero meter en ese rollo, ¿no? Pero cuídense. Entonces síganos, comparte, deme like, comenta, me gusta saber tu opinión. Así que nos veremos en el próximo video, que va a ser ventaja y desventaja WJ. Ahorita que no puedo rutear, pues voy a sacar muchos videos así. Así que muchas gracias por seguirnos. Seguimos creciendo. Esperemos llegar a 10,000 muy pronto. Y pues que pasen buen día. Esa es garantía, marca modificaciones para todos. Gracias, Kim. Baby. Ya, espérame.